Bien, vamos a hablar de una persona que ha sido un gran matemático y además un hombre, yo creo que absolutamente crucial y decisivo para lo que es la matemática española. Eso es lo que fundamentalmente me gustaría exponer. Además, su vida no fue nada fácil y eso también me gustaría comentarlo. Vamos a ver, un poquito por situarlo en un contexto histórico. Ustedes saben que en el 1870-1871 hay una guerra que es la guerra franco-prusiana. Y ahí saben ustedes que eso supone varias cosas. Supone por una parte la desaparición del imperio napoleónico, aparece la república, y los franceses capitulan en Sedán. Entonces, pues eso supone el fin de la hegemonía francesa y el comienzo de la hegemonía alemana. Ese es un dato que tenemos que tener en cuenta. La cultura española cambia. Cambia de orientación afrancesada a orientación germánica. Y eso es un hecho. Es decir, eso pasó en esa época. Poquito después aparece un decreto que casi mejor es no recordarlo. Es el decreto Orobio en la época del gobierno de Cánovas. Ese decreto, como lo considero nefasto, no lo voy a comentar. Prácticamente supone la negación de la libertad de cátedra. Bueno, y ese decreto tiene una reacción inmediata al año siguiente. Y es que Giner de los Ríos, pues funda la Institución Libre de Enseñanza. Y en la Institución Libre de Enseñanza, pues se encuentran ustedes con que, vamos, intervienen ahí personajes realmente impresionantes. Dan conferencias Russell, Bergson, Darwin, Ramón y Cajal, Unamuno, Montessori, en fin, la institución libre de enseñanza supuso un principio de reacción, de incorporación de España a lo que era una cultura científica. Bueno, luego se pierde Cuba, posteriormente en el 1901 Ramón y Cajal y Camino Golgi reciben el premio Nobel, les he puesto dos fotos de Ramón y Cajal. La conferencia de hoy podría llamarse también de otra manera. Matemáticos ilustres, oh, perdón, científicos ilustres de la Real Academia de Ciencias. También podría llamarse así. Bien, y si seguimos un poquito con la situación histórica, pues el 11 de enero de 1907, con mucha influencia de la Institución Libre de Enseñanza, se crea la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Es Amalio de Gemeno, entonces el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, el primer presidente de Santiago Ramón y Cajal, el secretario Castillejo, y eso supone pues comenzar a dotar becas para estudiar en el extranjero, creación de centros de investigación y laboratorios, entre ellos el Centro de Estudio Histórico, que preside Menéndez Pidal, la Residencia de Estudiantes, nace también en esa época. En 1910, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Químicas Naturales, presidido por Cajal con la inestimable ayuda de Blas Cabrera, y agrupo pues, el Museo de Ciencias Naturales, el Museo Antropológico, el Jardín Botánico y el Seminario de Matemáticas. Bueno, empecemos a hablar ya un poquito de Rey Pastor. Ya hemos visto el contexto histórico y vamos a ver, pues Rey Pastor, cómo se forma, cómo se desarrolla y cómo llega a ser Rey Pastor. Bien, él estudia en el Instituto de Sagasta. Entonces, el Instituto de Sagasta era un instituto joven. Ya les he dicho que empezó en el curso 43-44 y bueno, pues cuando Rey Pastor empezó, pues era un instituto relativamente moderno en Logroño. Les he de decir que estuve hace poco en Logroño y estuve en el Instituto de Sagasta y me comentaron que poco antes de su muerte, de la muerte del Rey Pastor, le enviaron como homenaje pues una certificación oficial de su expediente académico. Les pedí que me lo dejaran y les voy a enseñar también parte del expediente académico de don Julio Rey Pastor. Verán que se interesó por disciplinas diferentes, escribió también poesía, participó en un premio de latín que ganó y luego, pues una cosa negativa, pues es que quiso ser militar, pero suspendió el examen de matemáticas, lo cual fue bueno para la matemática. Bien, y que estudió ciencias exactas en la Universidad de Zaragoza.
que fue un pilar muy importante para la matemática en España, muy, muy importante, como veremos a continuación. Bueno, no he traído todo el expediente, pero bueno, he copiado algunas cosillas. Las notas, como ven, tiene bastante sobresalientes. Ahí tienen ustedes su firma, cuando se matricula en secundaria. Este es el famoso examen de latín para obtener el premio. Y esto, pues, varias matrículas, la de historia natural, que aplicó al curso siguiente en fisiología y higiene, la agricultura, que aplicó en física, y la ética y derecho, que aplicó en psicología y lógica. O sea que era un buen estudiante. Bueno, incluso anecdóticamente les diré, no lo he puesto por ahí, pero aunque escribía con la derecha, parece que era zurdo, y por sus rasgos de caligrafía, pues da la impresión que era un hombre de un carácter muy fuerte, como tendremos ocasión de comprobar a lo largo de la charla. Bien, en la Facultad de Ciencias de Zaragoza recibió clases de dos profesores excepcionales. Por una parte, Zoel García de Galdeano, cuyo nombre todavía se conserva en la facultad. Allí hay un seminario, que es el Seminario García de Galdeano, donde todavía tiene una publicación. Rey Pastor le consideraba un apóstol de la matemática moderna. Y también, bueno, les he puesto una foto pequeñita arriba de García de Galdeano y otra foto de Álvarez Ude. De Álvarez Ude, pues les he puesto ahí que heredó rigor científico, precisión de detalle y espíritu crítico, pero es algo curioso, porque Álvarez Ude fue también académico de esta casa y quien le contestó en el discurso de ingreso fue precisamente don Julio Rey Pastor, como luego veremos. O sea que de alguna manera el maestro casi se llegó a convertir un poco en discípulo. Bien, Rey Pastor probablemente si hubiera nacido en Alemania, pues hablaríamos de él de otra manera. Porque la impresión que da es que no era un hombre dotado, sino era un hombre muy superdotado. Una prueba es que en el año 5, con solo 17 años, escribe un primer trabajo de investigación, bastante ingenioso, que se titula sobre los números consecutivos, cuya suma es a la vez cuadrado y cubo perfecto. Y obtuvo el primer premio de estímulo concedido por la Revista Trimestral de Matemáticas de la Universidad de Zaragoza. La tesis doctoral se la dirigió Eduardo Torroja Caballé, uno de los hombres más eminentes de esa época y además creador de una saga de insignes matemáticos que aquí incluso ha habido varios en esta. Por cierto, si quieren una nota un poco graciosa, hace tiempo estuve en una oposición en la Escuela de Caminos cuando era director José Antonio Torroja, nieto de don Eduardo. Me lo presentó un señor catedrático que había sido antes en la Politécnica, bueno, me presentó al director y tal, y me dijo, mira, yo he tenido muy mala suerte, porque me presentan de dos maneras, o como padre de Torroja, o como hijo de Torroja, o como padre, ¿saben de quién, verdad? De la cantante Ana Torroja. O sea que no solo han sido matemáticos y físicos, sino que ha habido también alguna otra pequeña cosa. Bueno, como les he dicho, se la dirige Eduardo Torroja, que ocupó la medalla 20 de esta academia, y le sucedió precisamente Rey Pastor, dos años después de su fallecimiento, y el trabajo de la tesis doctoral, correspondencia de figuras elementales con aplicación en el estudio de figuras que engendran, pues lo perfeccionó posteriormente con un trabajo que se llama Teoría Geométrica de la Polaridad, que obtuvo un premio de esta Academia de Ciencias. Bien, Rey Pastor era absolutamente consciente de que España andaba entre 50 y 100 años de retraso en matemáticas. Y su obsesión era recuperar ese tiempo. Entonces,
fue Rey Pastor un activo promotor de la Sociedad Matemática Española, hoy Real Sociedad Matemática Española, que se fundó en el año 1911 por un grupo de matemáticos, entre los que estaba pues, Luis Octavio de Toledo, Zulueta y Rey Pastor. Esa iniciativa surgió en el primer congreso de la Asociación Española para el Progreso de la Ciencia. El primer presidente que tuvo fue Echegaray, también académico de la Academia de Ciencias y Premio Nobel de Literatura, y el primer secretario fue Rey Pastor. Y con 23 años obtuvo la cátedra de análisis matemático de la Universidad de Oviedo. En esa universidad, poquito, bueno, aquí hay un error, no es el año 1013, no me he dado cuenta, perdón, lo he repasado antes, no es el año 1013, sino es el año 1913. Es decir, en el año 1913, o sea, poquito después de obtener la cátedra, le encargaron hacer el discurso de apertura de curso. Y se le ocurrió hablar de los matemáticos españoles del siglo XVI. Y la verdad es que, si quieren que les diga mi opinión, fue objetivo. Es decir, hay gente que la puso bien, como por ejemplo Herrera, y hay otros que no los puso tan bien. Bueno, pues ese discurso le causó muchos problemas a Rey Pastor. Había una pugna muy fuerte entre la ciencia española, entre unos partidarios de que la ciencia española era notable y otros que decían que no se había hecho nada, unos encabezados por Menéndez Pelayo y los segundos, yo creo que más realistas, encabezados por Echegaray. Y la verdad es que Rey Pastor se situó en un punto ecléctico medio. Pero bueno, le llamaron de todo, antipatriota, etc. Pero nada de eso afectó a su determinación de tratar de mejorar la ciencia española. Bien, antes hemos hablado de la Junta de Ampliación de Estudios, y eso fue esencial para Rey Pastor porque le dio dos becas que le permitieron hacer unas estancias en Alemania, donde fundamentalmente estuvo con Felix Klein en Gotinga y también con Schwarz. Con Felix Klein aprendió muy bien y de primera mano el programa Erlangen, que es lo que supone la revolución de la geometría. Y su fruto es una obra monumental de Rey Pastor, que se llama Los fundamentos de la geometría proyectiva superior, escrita fundamentalmente en el año 14, pero publicada en el 16, y que también fue premiada por esta academia con un premio que tenían entonces, que era el Gran Premio Duque de Alba. De ese libro, don Miguel Vegas, que era un hombre no muy proclive a hacer alabanzas excesivas, pues dijo que suponía una labor titánica y de un valor excepcional. Y esa obra sitúa a Rey Pastor a nivel de los grandes geómetras. Bien, pese a eso, pues poco después saca otra cátedra, no de geometría, sino también de análisis matemático como la de Oviedo, en la Universidad Central. Y ahí pues crea el Laboratorio Seminario Matemático, que era una idea concebida en Alemania para tratar de vencer la tendencia a estar aislados de los matemáticos españoles. Y en un pequeño local de la calle Santa Teresa, pues acuden, algunos nombres les sonarán, Saldaña, Fernández Barrios, Cámara, Araújo, Barinaga, Rodríguez Bachiller, Calvo Carbonell, en fin, son nombres que fueron los primeros que se incorporaron pues, a ese deseo de modernizar la matemática. La foto esa que tienen ustedes ahí, bajo tiene un letrerito, que lo he copiado para que lo puedan leer mejor, que es un premio también de esta academia. Y es un premio de 12.000 pesetas de aquella época, o sea, un premio importante, para recompensar inventos que no se refieran a medios de destrucción. Y fue por su obra de geometría. Bien, ese sueño de Rey Pastor
pronto se hizo realidad. Es decir, piensen ustedes que hay una serie de nombres como Ricardo San Juan, Sixto Ríos, Picalleja, Cuesta d'Utari, Gaeta, Santaló, Balanzat, que pronto empiezan a publicar en revistas europeas. Les he puesto ahí una lista de revistas en las que todos estos matemáticos pues tienen trabajo. Al año siguiente de sacar la cátedra aquí en Madrid, pues le invitaron el Instituto de Estudios Catalans, le invitaron a dar una serie de conferencias, y allí lo que explicó fue lo que aprendió con Schwarz, la geometría unidimensional y las representaciones conformes. Esas conferencias fueron recogidas por Esteban Terradas y están publicadas en catalán. Y dos años después, en 1917, la institución cultural española pues le invitó a dar un ciclo de conferencias en Buenos Aires. Y allí explicó el programa Erlangen de Felix Klein. Bien, él entonces era muy joven y le propusieron en Argentina que dirigiese la formación de la matemática en Argentina. Y le ofrecieron que estuviera 6 meses en Argentina y 6 meses en España, aprovechando los periodos vacacionales, es decir, digamos, aprovechaba un poco el periodo vacacional aquí en España y un poco más, y se iba un poco antes y luego volvía. Y el contrato fue para dirigir estudios avanzados de ciencias exactas en ingeniería. Bueno, en esa época se produce su ingreso en esta casa, en la Real Academia de Ciencias, y sucede, como he dicho, a don Eduardo Torroja, y su discurso de ingreso se llama Investigaciones sobre el programa del ultracontinuo. Bueno, yo me he copiado una frase, su discurso está aquí, me he copiado una frase: en alas de mi optimismo llegué a soñar que también la matemática viva llegaría a interesar a algunos de nuestros jóvenes no inferiores en inteligencia y aplicación a los de otras naciones. Bueno, en el 1921 fija ya su residencia en Buenos Aires. Yo no quiero hacer juicios de valor, más adelante me he copiado una entrevista que se le hizo a Ortiz, académico correspondiente de esta casa, que está en el Imperial College de London, y bueno, veremos lo que opinó Ortiz de por qué se fue a Argentina. La Universidad de Buenos Aires le contrata como profesor extraordinario del doctorado en matemáticas, y lo contó entre sus docentes hasta su muerte, salvo un periodo de expulsión en la época de Perón, que luego lo comentaremos. Bueno, en Argentina le debe mucho. Le debe crear la creación de una distinguida escuela de matemáticas y la construcción de la ciencia. La figura tal vez más eminente en matemáticas que ha salido de allí no le dirigió la tesis doctoral, pero le apoyó muchísimo, como vemos luego, que fue Alberto Calderón. Bueno, en esa época la Facultad de Ciencias de Buenos Aires tenía un solo programa de doctorado, que apenas había cambiado desde 1900. Los cursos que daban de matemáticas eran totalmente anticuados, incluso los libros eran libros totalmente obsoletos, y él se dedicó a convencer a los profesores, fundamentalmente de ingeniería, de la importancia de las matemáticas más allá de los textos que utilizaban. En el año 1921 impartió un curso especializado para estudiantes de ingeniería, donde explicó funciones de variable compleja, representación conforme, geometría avanzada no euclídea, análisis matemático y metodología matemática, temas que en Europa eran muy conocidos, pero no en Argentina. Él adquirió una gran popularidad entre los estudiantes, pero no entre los profesores, que le consideraban casi como un usurpador. Y él tuvo la virtud de que muchos de los cursos que dio para ingeniería acudía gente de exactas, acudía gente que le gustaba la matemática pura. ¿Por qué razón? Pues porque él defendía siempre que había que mantener un equilibrio entre matemática pura y aplicada. Ofrecía siempre una visión panorámica que permitía a los estudiantes valorar la profundidad de los nuevos conocimientos adquiridos. Por aquella época llevó a Argentina a Enríquez. Bueno, poco después la Universidad de Buenos Aires le ofreció una posición permanente con dos cátedras, una de análisis matemático
y otra de geometría superior. En el año 28 hace algo parecido a lo que había hecho Madrid. En aquella época iba y venía, ¿eh? 6 meses cada año, en cada sitio. Funda el Seminario Matemático Argentino, como lo que aquí había hecho en la calle de Santa Teresa. ¿Eh? Y comienza la publicación del Boletín de la Unión Matemática Argentina. Bueno, y por aquella época pues llevó a Argentina a figuras tan impresionantes como Borel, Severi, Hadamard y Levi Civita. Bien, en el año 31 publica uno de los mejores artículos sobre sumación de series en la revista Reconditi del Círculo Matemático de Palermo. Realmente ese artículo lo empezó mucho antes, es un compendio de muchas cosas que llevaba trabajando. Lo presentó en el año 26 en un curso sobre series e integrales que dio en Buenos Aires, lo repitió ampliado en Madrid en el 28, y en el Congreso Internacional de Matemáticos de Bolonia, pues presentó un resumen de ese trabajo y acudió con un grupo numeroso de argentinos. Bien, en el año, el 30 de noviembre del 32, pues le tocó pronunciar el discurso de apertura en la Real Academia de Ciencias. Y bueno, es un discurso muy bonito, pero me he copiado una frase de ese discurso. Tenemos eximios especialistas, pero carecemos, con muy singulares excepciones, de hombres de cultura general. Bachiller, Barinaga, Cámara, Ors, Pineda, San Juan y Torroja son los españoles en quienes ponemos nuestras esperanzas de creación original, así como los estudiantes Flores, Pi, Ríos y Santaló. Bueno, y algo que me gustaría que no hubiese sucedido, pero en el 1935 abandonó España. Le pusieron dificultades porque no entendían lo de que estuviera compartiendo cátedra en España y cátedra en Argentina, y lo que él decidió es que abandonara España. No le he querido escribir aquí, pero quiero decir lo que él escribió, que no entendía cómo a personas excepcionales, por eso no lo he querido poner, se le podían aplicar leyes normales. Pero bueno, bien, como no me ha parecido la frase muy afortunada, no la he escrito, pero bueno, se la comento. Eso fue muy bueno para Argentina, porque miren, una de las tesis doctorales que él dirigió en Argentina fue ni más ni menos que la de Alberto González Domínguez, un eminente físico cuántico, y también le dio un apoyo impresionante a Calderón. Bueno, en el año 36 sucedió también otra cosa curiosa, y es que desaparecieron las academias. Es decir, por un decreto, pues bueno, desaparecieron la Academia Española, la de la Historia, la de Bellas Artes de San Fernando, la de Ciencias Morales y Políticas y la Nacional de Medicina. He copiado ahí parte del decreto. ¿Cuándo se produce su regreso a España? Pues tuvimos un poquito de suerte. Tuvimos un poco de suerte, pero no fue fundamentalmente por España, sino fue por Argentina y por el gobierno de Perón, como comentaremos. Es decir, el regreso se produce en el 48. Y fue invitado por Terradas a dar un curso en el INTA, Instituto Nacional de Investigaciones Aeronáuticas. Y bueno, pues he copiado aquí una carta del agregado cultural de la Embajada Española, que le dirigió a Rui Pastor, diciéndole que el presidente del Consejo de Investigaciones Científicas pedía a esta embajada que interceda ante usted para que se aceptara el encargo de dictar algunas conferencias a principio del mismo curso y al mismo tiempo aconsejar sobre cómo organizar el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Si me dejan que sea mal pensado, yo creo que el gobierno de aquellos momentos en España le interesaba traer a Rei Pastor a España, por lo menos decir que lo había traído. Siendo mal pensado, vamos, por algunas cosas que he leído, miren, no puedo evitar pensar eso. Bueno, lo cierto es que como la situación en Argentina se estaba complicando un poco por el peronismo, que de alguna manera, pues, de forma así un poco populista, pues las plazas de los profesores tienen que ser ocupadas por los argentinos, y estos que están aquí, en fin, más o menos, situaciones de ese tipo. Bueno,
Lo cierto es que entonces Rey Pastor responde, habiendo recibido del Ministerio de Educación y Ciencia el alto ministerio de honor de ser reintegrado a mi cátedra y de ser nombrado director del Instituto Jorge Juan de Matemáticas, depende del Consejo, según comunicaciones, bueno, pues se presentaba ante el embajador para tomar posesión de ambos cargos. Y a comienzos de los 50, pues Rey Pastor había sido reintegrado oficialmente en su cátedra, que no llegó a ejercerla nunca, y había sido nombrado primer director del Jorge Juan de Matemáticas. Pero lo que quería Rey Pastor era otra cosa. Quería crear un instituto de matemática aplicada y un seminario de historia de la ciencia en la Universidad de Madrid. Eso era su deseo. Bien, Rey Pastor no solo fue académico de esta academia, sino que además fue correspondiente de 6 extranjeras. Y era académico de número de la Academia Internacional de Historia de la Ciencia de París, al que fue presentado nada menos que por Hadamard. Y fue propuesto para presidente en 1950. Más adelante hablaremos de su intensa actividad en historia y filosofía de la ciencia. Como presidente de la Unión Matemática Argentina, salió de Buenos Aires el 5 de agosto del 50 y llegó a Nueva York el 22 de agosto. De allí fue a Columbia, donde se iba a celebrar una reunión el 29 para crear la Unión Matemática Internacional, que quedó constituido bajo la presidencia de Marshall Stone, siendo secretario Enrico Bompiani. Desde New York pasó a Cambridge para asistir al 11 Congreso Internacional de Matemáticos, donde presentó una comunicación sobre la ecuación supersónica, entonces un problema abierto. Y de allí volvió a España para dictar otras conferencias en el INTA. Miren, esta carta de Rey Pastor al rector de su universidad en Argentina es un poco curiosa y refleja un poco el estado de cosas que se vivían en aquel momento. Miren, él escribe desde Estados Unidos, dice: tengo el agrado de comunicarle que hoy queda constituida, tras las volviosas discusiones que nos han ocupado desde nuestra llegada, la Unión Internacional de Matemáticos. Hoy mismo partimos hacia Cambridge, Massachusetts, para tomar parte en las sesiones del Congreso Internacional de Matemáticos que se inicia mañana en la Universidad de Harvard. Habiendo recibido honrosa invitación del INTA, Instituto Nacional de Técnica, para que hagamos varias conferencias, tal, tal, bueno, le pide que le dé permiso para continuar. Pero fíjense cómo termina. Si prorroga hasta fin de curso la licencia con goce de sueldo solicitada oportunamente. Bien, yo quisiera señalar algunas consecuencias importantes de ese Congreso Internacional, de ese 11º Congreso Internacional de Matemáticos, en el que Rey Pastor se reafirma en su idea de la proximidad entre matemática pura y aplicada, y en que la física es la principal fuente de problemas matemáticos. De ahí su interés por el movimiento supersónico, por el cálculo de reactores atómicos, por la plasticidad, dejando, entre otras obras, problemas lineales de la física, las funciones de Bessel y sus aplicaciones a la ciencia y técnica, con Castro y Berchinsky, y los cursos del INTA y los trabajos sobre cálculo de reactores. También su trabajo como director del Instituto de Cálculo desde el 53 y sus esfuerzos por crear también la Sociedad Española de Matemática Aplicada, SEMA, que continúa hoy día, así como la revista Arquímedes de esa sociedad. Pero él quedó muy disgustado con la Unión Matemática Internacional por el absoluto predominio anglosajón. Entonces, él pensó que había que crear una Unión Matemática Latina. Y si damos un pequeño salto hasta el 54, poco antes del Congreso Internacional de Matemáticos de Ámsterdam, Rey Pastor ya ha cesado, he saltado un poquito, luego volvemos detrás, ya ha cesado en la Universidad de Buenos Aires, le escribía a D'Enjoy lo siguiente. Le decía, la misma, es para que vean que la vuelta a España se produjo porque la situación en Argentina había cambiado. Dice, la misma vida de la Unión Matemática Argentina, de la que soy fundador, única sociedad que agrupa a matemáticos, se encuentra en tal peligro que debemos de parar este año todas las publicaciones por falta de subvenciones. Si yo os hiciese, querido profesor, la biografía de los actuales rectores y decanos nombrados por el gobierno de Perón, no pensaría que lo que digo es exagerado. Hay, sin embargo, alguna honrosa excepción. El rector Cruz, de la Universidad de Cuyo, humanista sin cultura científica, pero clarividente y aconsejado por buenos elementos, ha recibido la oportunidad de obtener dinero directamente del presidente, de Perón,
para lograr crear en plenos Andes una universidad sin diplomas y sin instrucción elemental, agrupando a todos los investigadores cesados en Buenos Aires por un potente ingeniero cercano al ministro. En Mendoza, Andes, trabajan Cotlar, Ricabarraba, Calderón, por eso les he hablado del apoyo de Rey Pastor a Calderón, que fue fundamental, Monteiro, etc. Quienes son autores de excelentes publicaciones en revistas europeas y americanas de primera clase. El baricentro matemático del país se ha desplazado a la cordillera. Pero, ahora viene lo negativo, el rayo de luz que iluminaba el negro panorama cesó, ya que el rector Cruz, atacado de cáncer total, morirá en breve. Y todos mis esfuerzos se concentrarán en la conquista del nuevo rector para evitar la venta de la magnífica biblioteca de revistas matemáticas creadas por Cruz y para evitar que queden sin empleo todos los matemáticos. Bueno, ahí continúa hablando sobre su terrible disgusto, sobre el predominio absoluto anglosajón, que justifica que no es anglosajón, sino que es de Estados Unidos, y su disgusto porque el francés no fuese también idioma oficial de la Unión Matemática Internacional. Pero bueno, estas son batallas perdidas, o sea, las cosas son como son, y el inglés es lo que es. Bien, me he adelantado un poquito porque no he sabido hacerlo cronológicamente bien para que se entendiese, pero vamos un poquito hacia atrás. ¿Qué pasa en España en el año 1950? Pues miren, se vislumbraba una cierta apertura hacia el exterior. El Congreso americano había concedido un crédito de 62 millones de dólares, empezaron a darnos lo de la leche, yo lo recuerdo, lo de la famosa leche en polvo, y en noviembre de ese año la ONU anuló la resolución que recomendaba a los Estados miembros retirar embajadores de Madrid, y bueno, pues se nombra ministro de Educación Nacional a Joaquín Ruiz Jiménez, que en aquella época eso era mucho, y Joaquín Ruiz Jiménez nombra a Pedro Laín Entralgo rector de la universidad. Había puesto Complutense, pero no, en aquella época se llamaba, si no estoy mal informado, Universidad Central. Bueno, pero la alegría duró poco, porque hubo unos disturbios estudiantiles, que luego también los comentaré al hablar de Sánchez Mazas, en el año 56, y ambos dimitieron. Eso fue muy malo para Rey Pastor, que volvió a Argentina. Bueno, también, ya lo he comentado, que Perón en el 46 es elegido presidente en Argentina y que al final de esa década la situación en Argentina era insufrible, con depuraciones e imposiciones de autoridades académicas, como se ha comentado. Y Rey Pastor fue cesado de su actividad en la Universidad de Buenos Aires por decreto del Poder Ejecutivo de 1952. Si quieren que les sea sincero, yo he sentido vergüenza cuando he escrito esto, pero la historia es como es. Bueno, poco antes de la institución le dieron un homenaje por sus 25 años de magisterio en Argentina, le dedicaron un trabajo de investigación que se convirtió en un homenaje internacional. En ese libro hay artículos de Polya, Montel, Hadamard, Birkhoff, Frechet, von Neumann, Blaschke, etc. O sea, está claro que era una figura internacional, sin lugar a dudas. Bueno, dudas de Rey Pastor sobre su regreso a España. Al principio de verano de 51 recibía noticias en Buenos Aires de sus discípulos. Hemos hablado varias veces con Lora sobre el asunto del Instituto de Matemática Aplicada y desde luego parece que consideran su presencia personal como esencial para dar el primer impulso a esa organización. No estaba clara la estructura del Consejo, se perfilaba como un instituto de cálculo y claro, él lo que quería era tener allí a Sisto Ríos, a Ricardo San Juan, a Belgrano y Puigcerdán de forma un poquito más difusa. Rey Pastor lo que soñaba pues era dirigir, reordenar sus papeles y que sus alumnos fueran los que tuvieran libertad absoluta y condiciones de trabajo adecuadas. Bueno, en agosto aún no estaba decidido a reintegrarse y él comentaba que algunos señores del Consejo no han cumplido lo prometido y estaba casi decidido a enviar la renuncia al cargo de la universidad para evitar la mudanza y acabar así tranquilamente sus días
en las playas argentinas. Bueno, del 9 al 16 de diciembre de 51 asiste al 21 Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, donde dio una magnífica conferencia sobre funciones continuas no derivables. Miren, en junio del 52 San Juan le escribía a Buenos Aires. El mismo martes que usted se fue, el 13 de mayo, me llamó Royo para decirme que Alvareda pensaba invitarnos a cenar en la residencia de estudiantes, para tratar la organización del Instituto de Cálculo. Telegrafé a usted a la Facultad de Filosofía por si eso influía en la redacción de su carta al presidente. Estoy hablando del tema de la dimisión. Pero me fue devuelto el telegrama por desconocido. En el verano de 52, Sixto Ríos le escribía a Rey Pastor: me da la impresión de que duda usted de venir el próximo año. Después de la experiencia reciente y vista la falta de sensibilidad de unos y la cuquería de otros, no me extraña su duda, y yo mismo, siempre optimista, no me atrevo a aconsejarle correctamente. Sin embargo, tengo el conocimiento de que si usted se estableciese definitivamente en Madrid, sería el dueño y señor efectivo de los asuntos matemáticos. Me imagino que más de uno temblará cuando sepa que usted estudia cálculo electrónico. A finales de septiembre, Julio Palacios le escribió: quedé desconsolado con la noticia de que no se arregla su permanencia en Madrid. En dos renglones me decía San Juan que aún hay esperanzas. ¿Es cierto? Bueno, yo pienso que si no le cesan en Argentina, no vuelve. Pero claro, le cesaron en Argentina. Y él se retiró con la satisfacción de haber hecho la transformación matemática en Argentina, contribuyó excepcionalmente a la investigación y abrió en Argentina el campo del estudio de la historia de la ciencia. Bueno, en el 53 empieza a funcionar aquí el Instituto de Cálculo, con Rey Pastor como director y Belgrano como secretario. Pero fíjense ustedes, no pudo integrar ni a Sixto Ríos, ni a San Juan, ni tampoco a Puchadama. El que se incorporó sin ningún nombramiento oficial fue Antonio Castro Brechinski, que, bueno, tenía una gran experiencia en ese tipo de cosas porque había estudiado con Sansone en el Instituto de Florencia, con Pico y Sighetti en el Instituto Nacional por la Aplicación del Cálculo del Centro de Investigación Italiano de Roma. Ese instituto trabajó en temas de estabilidad, plasticidad, hidrología y cristalografía. Y hay nombres que seguro que les suenan asociados a la actividad de ese instituto, como Gallego Díaz, García Aronga, Millán Barbani, durante muchos años presidente de la sección de matemáticas de esta academia, Roglá, Velasco de Pando, etc. Pero el instituto tuvo una vida absolutamente efímera. Desapareció en el 58. Y bueno, un poco por resaltar lo que era Rey Pastor. En ese año, en el 53, pues la British Astronomical Association bautizó un cráter de la Luna con su nombre. Es decir, ese honor también lo tiene Euler. Tal vez el de Euler sea un poco más grande, a lo mejor, pero bueno, está claro que contrasta el prestigio que tenía el Rey Pastor en el mundo con la indiferencia, no diré desprecio, con la indiferencia con que la atendíamos en España. Bueno, otra cosa bonita que se produce en el 54 es su ingreso en la Academia de la Lengua, ocupando el sillón F, con un discurso memorable, que además lo pueden leer cuando quieran, porque están los discursos de la Academia Española en Internet y se puede sacar, y la verdad es que me lo he leído dos veces. Es tan bonito que me lo he leído dos veces. O sea, no lo conocía. Quise sacar algunas frases, pero empecé a leerlo y además lo volveré a leer otra vez. Bueno, el discurso se titula Álgebra del lenguaje. Él sustituyó a Emilio Fernández Galiano, que era un naturalista, y quien le respondió fue don José María Pemán. Mire, solo les he copiado el principio. Claro, no da tiempo de todo. El principio es precioso. Encaramado sobre los hombros de un gigante, logré escalar un acceso al complejo problema del lenguaje, que creía impenetrable, acobardado ante el espectáculo de tantas y tan discrepantes teorías. Por una nota a pie de página interesante, que es la más reciente, es la de Bertrand Russell, el gran lógico de este siglo, disciplina emanente de su propia metafísica, que confiesa que le orientó, pero que no la siguió.
cada una de las cuales conduce a una visión muy parcial condicionada por el ángulo óptico impuesto por la metafísica en que comulga su inventor. Más transitable que los abruptos vericuetos metafísicos es para mí la llanura de la lógica, lindera de mi feudo. En ella se cosechan más frutos que raíces, y la elevación alcanzada desde la altiplanicie, sobre todo los senderos trazados por tantos filósofos, permite disfrutar en perspectiva escorzada del paisaje entero. Y ya que he copiado el principio del discurso de Rui Pastor, pues he copiado el final de la contestación que fue encargada a don José María Pemán. Bienvenido a nuestra casa el gran matemático que en su primer paso por ella, lejos de desecar el idioma, lo ha encarado desde un ancho sistema de aljabraicas correspondencias que aloja tan hospitalariamente la creación verbal de los poetas. Vecinos han estado en esta sesión la matemática y la poesía, como en el viejo cuadrillo escolástico frente a una cultura ordenada hacia la unidad, lo estuvieron la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Hoy termina así la contestación: al entrar en nuestra casa un gran matemático, por delegación de ella ha salido a recibirle un pequeño poeta. La fama que tenía Rei Pastor como matemático era equiparable a la fama que tenía como un excelente escritor. Bueno, los que hemos estudiado sus libros lo sabemos, su castellano es absolutamente delicioso. Pero fíjense, he querido copiar aquí alguna opinión, por ejemplo la de Terradas, que decía de él: es una de las más grandes autoridades del idioma, distinguiéndose en todas partes por su concisión, justicia y claridad. Sabe decir como bien poco, sabe exponer y razonar en voz alta, sin que sobre una palabra, sin que el adjetivo oscile alrededor del único que conviene al caso. Sabe improvisar, es a la vez sólido y brillante. La frase corta e incisiva es, por sí misma, elocuente, sin necesidad de acompañamiento inútil ni pronunciación enfática. Bueno, en el 55 se funda la Sociedad Española de Matemática Aplicada, con Peña Bev, otro académico de esta casa, como presidente y Rei Pastor como vicepresidente. Como órgano se creó la revista Arquímedes, pero miren, en el primer año tuvo tres números, donde hay artículos de personas muy conocidas. Por ejemplo, citaré a Sancho Guimerá y a don Darío Maraval, que por cierto, esta semana ha cumplido 92 años y afortunadamente está bastante bien. En el 1956 no se publicó ningún número, en el 57 solo un número y en el 58 salió la última vez asignándole los números 5 y 6. Y con la desaparición de la revista Arquímedes, pues supuso eso el final del Instituto de Cálculo. El SEMA afortunadamente continúa y ahí tiene usted su página web. Bueno, sería injusto terminar sin hablar de la aportación de Rei Pastor a la historia y filosofía de la ciencia, tanto lo que hizo en Argentina como lo mucho que hizo aquí en España. Miren, en Argentina, Rei Pastor estuvo preocupado por la historia de la ciencia desde el discurso de Oviedo, que luego complementó con la conferencia del Congreso de Valladolid en el 15, Valoración de la Cultura Matemática Española. Él estuvo interesado siempre, de hecho, fue presidente de la Academia Internacional de Historia, nombrado en el año 1950. Y en el año 52 recibió el encargo de crear una cátedra de epistemología de la ingeniería en Buenos Aires. Y su filosofía la tienen ahí bien clara. Lo que sí debe conocer el ingeniero es la evolución de la técnica y la influencia recíproca entre técnica y sociedad. La estructura social y política del mundo fue transformada por la máquina de vapor y el área del maquinismo que inició esta invención prosiguieron otras, sin olvidar la más trascendente de todas, que fue la imprenta, causa del Renacimiento. Bueno, publicó en Argentina Epistemología de la Ingeniería y la técnica en la historia de la humanidad. Pero aquí en España hizo cosas muy notables. De sus investigaciones en la Biblioteca del Escorial, en los archivos de Indias y de Simancas, proceden la ciencia y la técnica en el descubrimiento de América, Alonso de Santa Cruz, problemas cartográficos, mapas isidorianos, y en los últimos años su actividad giró en torno al Seminario de Historia de la Ciencia de la Universidad de Madrid, creado en el 55, cuando era rector Laín Entralgo, y dirigido por Rei Pastor, y ubicado en unos locales muy pobres de la Biblioteca Nacional, pero con la ventaja de que tenían una biblioteca muy buena al lado. Y también al Instituto Luis Vives de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dirigido por Zaragüeta. Bueno, el Seminario de Historia de la Ciencia
Pues ahí se estudió la historia de la cartografía náutica, es excelente y amplísima, la historia de la ciencia española en el siglo XIX, la historia del descubrimiento y conocimiento de América, y además consiguieron 15 tomos de las obras completas de Galileo, edición de 1854, comprada en una librería de Viejo de Florencia, porque querían formar una buena biblioteca. Y fue enviada por valija diplomática el 15 de octubre del 56 desde la Embajada de Roma, que entonces era embajador Emilio Garrigues. Y el Instituto Luis Vives, pues bajo la dirección de Zaragüeta, Miguel Sánchez Massa, pues era el alma del Departamento de Filosofía e Historia de la Ciencia. Rey Pastor apoyó la creación de la revista Teoría, que se sigue editando por la Universidad del País Vasco, y apoyó a Sánchez Massas en la elaboración de unos cuadernos de lógica, epistemología e historia de la ciencia. Y con Pedro Laín Entralgo, pues creó la Sociedad Española de Historia y Filosofía de la Ciencia. La verdad es que preparando esta charla, que un poco lo elegí por cariño, porque cuando era joven nada más teníamos los libros de Rey Pastor, de Puigdam y poco más por Valencia. Pero la verdad es que muchas veces he pensado, ¿qué hubiera sido de Rey Pastor con un poquito de apoyo y con un poquito de cariño? Pues probablemente muchísimo más. No obstante, el peso de la balanza es impresionante. Bien, parece que Sánchez Massas fue el autor de la redacción final del manifiesto a los estudiantes universitarios del 1 de febrero del 56. Eso es el nacimiento de la oposición al régimen en la universidad. Y fundamentalmente fue por sectores falangistas que creían que el régimen les estaba traicionando y por sectores de la izquierda. Bueno, lo cierto es que Sánchez Massa fue detenido, abandonó y se fue y se estableció en Suiza. Y la represión de febrero de 56, pues claro, como era lógico, provocó la caída de Ruiz Jiménez, sustituido por Rubio García Mina, y con él la de Laín Entralgo. Ese año a Rey Pastor le premiaron mucho. Yo no tengo ninguna duda que querían que Rey Pastor estuviera, un poco como figura representativa de algo que no existía en ese momento. Lo cierto es que recibió el premio Juan March, se dio ese año por primera vez en reconocimiento a la labor de científico español, que más había distinguido por sí mismo y por su escuela, y bueno, pues en frase de su discípulo Ricardo San Juan, pues se reconoció su obra polifacética y profunda. Bien, el 500.000 de pesetas de aquella época le sirvieron para comprar un chalet en Aravaca donde instalarse definitivamente y empezar a traer los libros de Buenos Aires, pero la caída de Ruiz Jiménez y Laín desbarató todos los proyectos de Rui Pastor. El Seminario de Historia de la Ciencia fue desalojado de los locales de la Biblioteca Nacional. Y bueno, él dirigió una carta a Carrero Blanco y Carrero Blanco le contestó, pero no hubo solución. Carrero Blanco le dice que había hablado con el ministro y que el ministro le había dicho que no sabía del interés de Rey Pastor en conservar el seminario, que hablara con el ministro y que todo se resolvería, pero no se resolvió, a pesar de la carta. Bueno, el 59, Buenos Aires le hizo un poquito de homenaje o un poquito de recompensa a haberlo tirado de la universidad por un decreto del poder ejecutivo y le nombraron profesor emérito. Es justificadísimo, sin lugar a dudas. Ese año también en España le dieron otro premio, el Alfonso X el Sabio. Y el final de otra ilusión, pues es la carta que Antonio de Castro le envía el 8 de agosto del 59, en el que le dice que el Consejo ha sufrido modificaciones estructurales más que personales, y la que afecta directamente es la integración del Instituto de Cálculo en el Jorge Juan, que pasa a categoría de departamento. Continúa Rey Pastor y San Juan como director y vicedirector, pero bueno, Bachiller fue sustituido, en fin, San Juan había solicitado que el departamento de cálculo mantuviese su independencia, tema no resuelto. Miren, Rey Pastor fue un gran maestro. Yo ahí, pues de alguna forma, he recopilado los libros famosos, el análisis algebraico, los elementos de álgebra, la teoría de funciones, los cursos cíclicos de matemáticas, y también un poco he aludido
a las obras de carácter didáctico que empezó en Argentina con Curso Nacional de Matemáticas y que luego aquí en España continuó con los libros para bachiller de Rey Pastor y de Puchadama. Y bueno, pues en la introducción del análisis algebraico, Rey Pastor comenta que no va a seguir la tendencia general de elevar el nivel de abstracción en los problemas elementales, pues su objetivo es simplificar las cuestiones complicadas de forma rigurosa. Añade que el pensamiento abstracto requiere un conocimiento básico previo, que les falta a muchos estudiantes cuando llegan a la universidad y que esperan obtener durante su graduación. Rey Pastor decía que era un error didáctico y un absurdo histórico el presentar los conceptos de análisis matemático en forma contraria a su desarrollo natural. Resumiéndolo, parece que no era demasiado burbaquista en aquel momento. Bueno, como han visto, a Rey Pastor le pasaron bastantes cosas no demasiado gratas. Y a lo mejor en el 1928 él tuvo un cierto presentimiento. Porque en el discurso de contestación que le hizo a Álvarez Ude, pues se lee esta frase tan preciosa. Vivimos de esperanzas cuando aún no tenemos recuerdos. Y de recuerdos cuando ya no tenemos esperanzas. Pese a lo mal que lo pasó, yo creo que lo que él nos diría es que sigamos trabajando con una gran ilusión para que nuestros discípulos nos superen. Y bueno, me he ido a una cosa que no estoy seguro que los datos esos sean todos correctos al 100%. ¿Por qué? Les diré. Porque he querido ver la influencia de Rey Pastor en el proyecto genealógico matemático. Y esto, hace un mes di esta charla en Logroño y entonces descubrí que no es completo los datos que ahí tienen. Y protesté de datos que yo conocía porque eran míos. Es decir, y bueno, lo han rectificado en 3 semanas mis datos. Y en consecuencia, al rectificar mis datos, pues también se ha rectificado el número de descendientes que tiene Rey Pastor. ¿Por qué? ¿Los has podido contar? No. No, he contado la diferencia. Es decir, y también los de San Juan. Vamos a ver, o sea, se ha modificado porque una de las tesis doctorales que dirigió Rey Pastor fue la de don Ricardo San Juan, que fue el director de la tesis doctoral de don Manuel Valdivia. Y yo, saben que soy discípulo de don Manuel Valdivia. Y no lo sabía, pero lo había descubierto a partir de ahí y protesté al estar el número de tesis que yo había dirigido estar incorrecto y bueno, pues ha aumentado un poquito. Bien, Rey Pastor falleció, deme decir solo 5 minutitos, Rey Pastor falleció en Buenos Aires el 21 de febrero del 62 y aparte del cráter de la Luna, que yo sepa, llevan su nombre 2 institutos de educación secundaria españoles, en Moratalaz y en Albacete, un colegio en Logroño, la biblioteca del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, el Premio Nacional de Investigación en Matemática que otorga el Ministerio de Educación, varias calles y ciudades españolas en Logroño, Madrid, San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares y Leganés. Y bueno, en el centenario de Rey Pastor, pues Eduardo Ortiz, del Colegio de Londres, pues recopiló sus obras completas, que lo hizo en microfichas, corresponden a 80 volúmenes de 300 páginas cada uno. Esta Real Academia publicó la selecta con 720 páginas. No voy a ocultar que se ha criticado que escribió muchos libros, pero sus libros suponen un cambio discontinuo entre los anteriores de Marzal, Octavio Toledo, Benítez y otros respecto a lo que él hizo, y eso es un mérito súper innegable. Y me he copiado la entrevista de Ortiz, que muy brevemente pues, la vamos a comentar, por cuestiones de tiempo. La primera le pregunta cuándo conoció a Rey Pastor, y Ortiz dice que le conoció en la biblioteca, porque da la casualidad que estaba estudiando el libro de análisis algebraico, que tenía tapas rojas y le llamaban el ladrillo rojo. Y entonces Rey Pastor le preguntó si le gustaba el libro y Ortiz le respondió, ¿quiere que le diga la verdad? Y dice, sí, dígame la verdad. Y pues mire, me parece un poco complicado, me parece un poco difícil y tal. Bueno, y Rey Pastor dijo, y a mí también.
Y a partir de ese momento se hicieron muy amigos. La segunda pregunta es, ¿qué cree usted que le llevó a Rey Pastor a Argentina? Lo copia como está, porque ponía Don Pastor cada vez. Bueno, él dice que fue un disgusto que tuvo con Don Miguel Vegas, en primer lugar. Sí, es por el tema de que parece que Don Miguel pues, aprovechó ciertas cosas de geometría, bueno, en fin, cosas que a veces pasan. Pero él piensa que lo fundamental es que en Argentina pues, recibía un salario un poco mayor. Luego dice, ¿cree usted que fue un profesor realmente inspirado y realmente original? Dice, sí. Dice, defendía dos cosas fundamentalmente. Él siempre solía comenzar las clases con un problema y de alguna manera potenciaba a la gente a que no se aprendiese demostraciones de memoria, que se preguntase, ¿qué es lo que quiero demostrar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Por qué caminos puedo hacerlo? Luego dice, ¿me puede dar algún ejemplo de que realmente pues, era un poquito original? Y habla de las críticas a Bourbaki, en algún sentido. Dice, ¿cómo era él como persona? Bueno, pues como persona era dos cosas. Me confirmaron en Logroño lo que Ortiz dice. Su tacañería era absoluta. Era incapaz de invitar a una cerveza a un amigo. O sea, vamos, sin lugar a dudas, las razones no las sé. Pero en cambio, su generosidad, cuando tenía que ayudar a algún matemático español en las épocas conflictivas a salir de España y tal, total y absoluta. Entonces, bueno, pues son dos contrapuntos. Para mí el segundo es mucho más meritorio que el primero, evidentemente. Y el primero a lo mejor era porque, bueno, con tantos... Hay otra carta de Rey Pastor en la que habla de un tema de gratificaciones y lo complicados que eran los viajes de Argentina a España. En fin, bueno, yo comento las dos cosas. Y la otra pregunta dice, ¿cree usted que Rey Pastor tenía preocupaciones políticas o que era un hombre político? Y contesta Ortiz que no. Dice no porque había sufrido muchas desilusiones y muchas decepciones de todos. En consecuencia, pues no, incluso cita lo de Esteban Terradas cuando le echaron de la cátedra, dice pues esa fue otra más, aparte de las que él sufrió. Y luego dice, ¿cuál cree usted que fue la mayor contribución de Rey Pastor a la ciencia? Y lo dice clarísimamente, que abrió muchos campos absolutamente desconocidos a mucha gente y campos muy variados. Y eso, pues evidentemente, tiene un mérito impresionante. Como resumen final, pues miren, yo no tengo ninguna duda de que fue un eminente matemático con una firme voluntad de implantar la ciencia en España, que mostró ese típico espíritu que tienen los riojanos. Yo estoy recordando a don Ángel Martín Municio, por ejemplo, que, en fin, ves que hay similitudes. Con un gran tesón, una gran inteligencia, todo al servicio de la ciencia y con los más nobles ideales de servicio. Y miren, pues es un representante egregio de ese grupo de españoles que han creído en la ciencia y que han vivido por y para la ciencia. Muchísimas gracias por su atención.